Amigos de Micro Aeroespacial, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les queremos platicar sobre los nuevos misiles hipersónicos, ya que la USAF y Lockheed Martin probaron con éxito el misil AGM-183A, un arma de respuesta rápida lanzada desde el aire, identificado por sus siglas en inglés como ARRW, en un bombardero B-52 Stratofortress el pasado 8 de agosto de 2020. Este vuelo de transporte cautivo se realizó con hardware táctico y totalmente instrumentado para recopilar datos técnicos, mecánicos y digitales del vehículo en vuelo. Esta es la primera vez que se ensambla un misil ARRW táctico. Se realizarán pruebas adicionales en tierra y en vuelo durante los próximos 2 años. El equipo superó los desafíos importantes impulsados por la pandemia de COVID-19 para lograr este importante hito para el programa, dijo Dave Berganani, director del programa ARRW en Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Esta misión de transporte cautivo es el precursor de nuestro primer vuelo de prueba de refuerzo planeado para principios de la década de 2020. Las armas hipersónicas brindan una respuesta rápida, una capacidad de tiempo crítico que superará la distancia en entornos disputados utilizando alta velocidad, altitud y maniobrabilidad. Un arma operativa hipersónica lanzada desde el aire permite alcanzar objetivos fijos de alto valor y sensibles al tiempo en entornos en disputa desde distancias de separación. Lockheed Martin ha desempeñado un papel importante en la investigación, el desarrollo y la demostración de tecnologías hipersónicas durante más de 30 años. La corporación ha realizado importantes inversiones en tecnología clave y desarrollo de capacidades, desarrollando una profunda experiencia en la ingeniería de sistemas hipersónicos y desafíos asociados a través de trabajo con vehículos de reentrada de maniobras, diseño de motores de respiración de aire, aviónica y ciencias de vuelo aerodinámico y térmicas. La USAF confirmó que el ARRW es capaz de alcanzar una velocidad hipersónica, ya que podrá recorrer en 10 o 12 minutos casi 1000 millas. Los misiles hipersónicos brindan precisión y letalidad al golpear al adversario en minutos. Si bien el ARRW se probó montado con el misil en el bombardero B-52, también se está considerando al bombardero B-1 como avión de entrega. Se espera que el ARRW sea el misil hipersónico operativo norteamericano. Para alcanzar la velocidad hipersónica que está más allá del Mach 5, el misil tiene un propulsor de cohete de combustible sólido junto con un vehículo de propulsión sin motor. El cohete propulsor se impulsa para alcanzar la velocidad deseada y el vehículo de deslizamiento rápido se acerca al objetivo. Al parecer se está compitiendo con Rusia y China, ya que por ejemplo la Armada rusa realizó recientemente una prueba de su misil de crucero Sirkon, que es capaz de alcanzar velocidades de Mach 8. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en mexicoaeroespacial.com.mx. Hasta la próxima.